programa Pacient Expert Catalunya consisteix en formar grups de 10-12 pacients amb la mateixa malaltia. El gran valor d'aquests grups és que qui lidera les sessions és un pacient amb la mateixa malaltia que els altres, el que anomenem pacient expert. Es considera pacient expert a aquella persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i autocuidar-se, identificant els símptomes, responent davant d'ells i adquirint eines per gestionar l'impacte físic, emocional i social de la malaltia. Patínia, com ho veig? Jo crec que ho veig bastant bé. La primera vez o la segunda? La segunda vez. La primera porque hablamos. Pero la segunda la he hecho bien. Yo me he parecido. Jo em quedo molt content de veure la reacció de cada gent. I, bueno, pensa que és una malaltia que en molts casos d'aquí surten creient que poden fer més coses de les que realment feien, que és la realitat. És la realitat. És una malaltia, la EMPOC, és una malaltia pulmonar crònica. Però això no vol dir que siguem invàlids. Podem fer moltes coses. Hi ha gent que surt d'aquí creient això, creient en això, creient que pot fer més coses de les que realment fa. La finalitat d'aquest programa és que mitjançant l'intercanvi de coneixements i experiències entre el pacient expert i la resta de pacients que formen el grup, fomentar canvi d'hàbits que millorin la qualitat de vida i la convivència amb la malaltia. Àngel, digue-ho tu. Què ha hecho mal? La entrada chupaba con la boca mucho más abierta. La tiene que tener más cerrada. Y no se había preparado suficiente. Yo con que... tampoc crec que sóc una persona amb una memòria privilegiada i el ser malalt no vol dir que siguis un expert realment sobre el tema. Jo el que vaig fer va ser fer-me una llibreta, que és la meva llibreta màgica. És on tinc tots els apunts i és el que segueixo per explicar-li a la gent, explicar-li no, exposar-li a la gent el que el programa vol que es digui. Consta de 9 sessions d'una hora i mitja de durada al llarg de 2 mesos i mig. Els professionals sanitaris, metges, infermers, treballadors socials, passen a desenvolupar el paper d'observadors que vetllen pel bon funcionament del grup i no poden intervenir excepte en algun cas puntual. Una de les seves funcions és la formació del pacient expert prèvia a l'inici de les sessions. Els pacients amb aquesta patologia, que en el nostre cas és la patologia, és la malaltia pulmonar obstructiva crònica, té una sèrie de signes i símptomes. Hi ha una dísnia, que és un ofec, que sobretot ara en aquesta època més primaveral els afecta més. Doncs el que fem és donar una sèrie de coneixements perquè ells detectin quan comencen a trobar-se pitjor. Llavors, amb aquestes eines que se'ls dona, fa que disminueixi l'assistència als centres hospitalaris perquè ells mateixos saben si s'han de fer un inhalador, si han de fer un altre, si han de fer un tipus de dieta concret o no, quins exercicis poden fer, quins no. Llavors, aquest programa consisteix en formar a un pacient per poder conduir aquest grup. L'observador dona apoio a el que és el pacient expert. El pacient expert és la persona que està formada per metges i per infermeria. Llavors, el nostre objectiu és vetllar per tot el que passa dintre de la sessió i de les persones que formen el grup. L'observador no actua mai directament amb les sessions. L'observador, des del començament fins al final, mira com es desenvolupa la dinàmica del grup. Por aquí nos entra el aire en la tráquea, perdón. Baja.
que esos son los alveolos, tanto de hablamos de ellos. Entonces, si miramos el conducto normal, diríamos que es esto. Por un tubo y por ahí entra el aire. Cuando se empieza a inflamar, tiene una inflamación, va estrechando, ¿lo veis? O sea, el aire ya entra con mayor dificultad porque va estrechándose. Y cuando ya tenemos una obstrucción, porque estamos muy jodidos, y tenemos hipersecreción, o sea, tenemos una señal de esto, que he marcado en verde, sería el moco. Diciéndolo vulgarmente. Eso es. Lo primero agitamos. Vale. Todo sin romper. Eso. Aquí terminamos, sacamos la tapa. Primero expulsamos todo el aire de los pulmones y luego chupamos. Manuel, ¿cómo lo ha hecho? Yo bastante bien. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Yo pienso que muy bien. Te digo, además, para mí, ¿qué es lo mejor de todo? Que lo ha aplicado. Claro, es que es la mejor forma. Porque lo ha aplicado muy bien. Y no sabemos realmente lo que uno hace, lo que deja de hacer. Y eso me encontré yo con el problema. Y por eso, bueno, pues yo me preparo, hago así. Abres la cámara, metes la cápsula, vuelves a cerrar, ya está aquí introducido y entonces vale. Este tiene una complicación. Y es que además, si lo habéis mirado en la ficha, hay que tener fuerza para respirar. Si no, no arrastramos bien. Yo creo que tal como lo has hecho, tú mismo te fuerzas a combinar dos cosas a la vez. Cuando has puesto la cápsula y lo cierras, tú te fuerzas a combinar el gatillazo con la aspiración. Y tú le has dado el gatillazo, ya lo has perforado. O sea, que has soltado. Ya no es necesario. No, tú. Y entonces ahora, hasta que tú no inhales, eso no sale de ahí. Ah, ya. Y como no tienes que agitar, ya. Por eso digo, si te lo haces y te lo pones y te das el gatillazo ahí, tú mismo te obligas a coordinarte demasiadas cosas a la vez. Perdón, ¿y puede dar el gatillazo antes? Claro. No se escapa nada. No. Este, además, si te has dado cuenta antes cuando lo hemos dicho, este dice que necesitas tener una fuerza para inhalarlo. No es como el ventolín, ni como... No, este tienes que aspirar, porque si tú no aspiras con fuerza... No te lo lleva. No, es que el sistema es que la cápsula que hay aquí dentro, que te has puesto y que ha roto, cuando tú aspiras, gira. Y entonces es como un ventilador y es sola. Pasa por el filtro, sale, pero tienes que tener fuerza para hacerlo. O sea, si no aspiras con fuerza, hasta que no se aspira, no sale aire. O sea, eso, claro, lo que no puedes hacer es... Además, si no te puedes hacer esto, tampoco. Porque entonces sí que empiezo a expandir. Pero quiero decir, lo que no podemos hacer es complicarnos la vida más de lo que podemos. Los pasos son fáciles. Solo las que te ponen la cápsula, que las de romper, la rompes. Y cuando estés preparado para ponértela en la boca y inhalar, entonces, porque si no, insisto, esto de
Es complicado. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que como no lo coordines bien, inhalas, pero no inhalas. O sea, que al final te quedas en la mitad de la mitad de lo que deberías hacer. Ya, ya. Es que yo pensaba que si estabas aquí, tenías que perforar la cápsula. Ojo. Hombre, tú lo que no puedes hacer es perforar la cápsula y ponerla así para que no se pueda caer, ni perforar la cápsula y moverlo porque no se puede caer. Yo, por ejemplo, hago esto, la perforo. Ya la tienes preparada. Y ahora, tranquilo. Solo tienes que prepararte para chupar, nada más. Julio, tú que viniste el primer día que no sabías a qué venía. Sí, yo vine el primer día y no sabía lo que venía. No sabía todo esto. Todo esto de aquí no sabía para lo que servía y no sabía lo que era la EFA. Si te acuerdas de entrar a la farmacia, ¿no? Os digo por la verdad, no tenía ni la más remota idea. Me hablaron, vine y yo para lo que hubiese venido antes. Porque ahora me he enterado de lo que es y de lo que tengo. Cosa que hasta ahora no. ¿Y nos vamos enterando todos? Sí, sí, por supuesto. Hay una diferencia del primer día hoy, ¿no? Sí, sí. Y lo que sí que haría un matiz, esto que hemos hecho hoy, a poder ser otras veces que se hiciese antes. Todo tiene su ritmo. Porque verdaderamente llevamos 4 semanas. Claro, todo tiene su ritmo. Primero, hasta llegar a los inhaladores, o sea, al medicamento. Sí, bueno, hay que seguir la pauta. Hay que ir entendiendo de dónde venimos, qué somos y dónde vamos, ¿no? ¿Qué se dice? Y eso quiere decir, pues lo que habéis dicho dos seguidos, que no sabíais qué significaba el COVID, y ahora ya somos conscientes. Es verdad. Estoy bastante contento porque en principio yo cuando vine no sabía lo que era siquiera la ESPO. La ESPO, no, la ESPO sí, la de Sevilla. La de Sevilla no, la de Zaragoza. La ESPO, sí, ESPO. Exacto, que no lo sabía y ahora ya por lo menos ya sé. Otra de las cosas que estoy, el tabaco. El tabaco, pues lo estoy dejando, no lo he dejado, pero bastante dejado. O sea, ¿yo? No mucho, pero bastante. Yo quisiera que cuando lleguemos a la novena semana, o sea, la última, volvamos a hablar. Sí, pero sí. Yo vuelvo a hablar, me ha faltado uno, Felipe, hoy, ¿no? Sobre todo volvamos a hablar todos los que fuman. Los que empezasteis fumando y cómo acabáis. Sí, no. Yo de hecho hoy no tenía, pero me he puesto un poco nervioso y ¿sabes lo que es? Pues a por 2 cigarritos nada. Pero con eso ya, a lo mejor mañana ya no voy. Y eso pues me ha ayudado bastante eso. I el que més m'aporta és que quan acaba el curs de les 9 setmanes, la gent marxa satisfeta de a què ha vingut i per què ha vingut. I el que més important és que el curs ve gent que ha fumat i que fumen, i si acaben el curs sense fumar, per mi ja és un èxit més. I, evidentment, el que més m'aporta és veure el conjunt de persones que venim aquí, que no ens coneixem de res, i com cada un participa amb interès i vol, sobretot això, com participa amb interès de les xarles o coordinacions. Que quan arriben el primer dia venen no sé a què vengo, no sé què volen, el segon dia són reticents encara, i la setmana passada va ser molt maco perquè la gent ja hi era tota, amb molta atenció, i ja participaven amb bastanta, bueno, ganes, el que vol dir que suposo que van prenent interès, que creuen que això els hi pot fer bé, que al final és la idea.